puertas abiertas, algo que, 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 que en su momento también causó algo de ruido y quiero que tú me ayudes a analizarlo. Y causó ruido polarizado, completamente polarizado. Eh, quien estuvo encantado con la idea y quien en un momento dado lo vio como algo medio, medio, no quiero usar una palabra muy dura, pero medio raro, voy a dejar esa palabra así, que fueron las jornadas de limpieza, pero que Platicábamos en, antes de iniciar el programa, no es nada más por, por, por limpiar, no es nada más por. por dar, es, tiene todo un trasfondo que va también con filosofía, que tú nos, nos este, hiciste ese, ese hincapié, esa, esa posición de decir, oye, hay que verlo en su, en su panorama completo. Si nos pudieras compartir eso, Ramsés, en un momento dado, de, de cómo visualizabas toda esta labor este, de poner un ejemplo, como, como decías, de que no solo las cosas son distintas, sino. Lo que hablabas de los valores, de la humildad, de todo lo que nos platicaste un poquito sobre las jornadas que han hecho de limpieza y en las cuales tú has participado, creo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, platícanos un poquito. Bueno, esta acción, esta instrucción por parte del gobierno del Estado realmente ha tenido un eco en la sociedad. Parte del objetivo de estas jornadas de limpieza no se trata nada más de. Eh, de darle una remozada a nuestras calles, de darle una pintadita de banquetas, sino que la ciudadanía vuelva a confiar en los gobiernos, como bien mencionas. Eh, recordarás tú aquí que en el Estado, que en la administración del ingeniero Narciso Agúndez, se llevaban también, se realizaban estas jornadas de limpieza y se trata de incentivar, de fomentar el, la, la cultura del orden, de la limpieza. Se trata también de optimizar recursos y que vea la gente. Que se trata, como bien mencionas, de un gobierno de puertas abiertas en el cual, si tienen alguna problemática, se pueden encontrar en redes sociales a cualquier cantidad de fotografías y cualquier funcionario ahí está a disposición de la sociedad civil para escuchar las problemáticas que aquejan en las comunidades, en las colonias. No se trata solo de puertas abiertas, sino el señor gobernador ha dicho eh, eh, una frase que causa revuelo en, todos, en todas las oficinas de. De gobierno, más territorio menos escritorio. Ese es el, el mensaje que transmite el señor gobernador y se trata de entablar un diálogo directo con la, con la sociedad. El señor presidente de la República, por medio de las mañaneras, que ha sido bastante controvertido en algunas ocasiones, pues ha tenido un impacto, un alcance, ustedes ven, es todo un fenómeno en redes sociales y muchas personas podrán no estar de acuerdo con lo que él dice, con sus políticas, con sus ideas, con sus expresiones. Sin embargo, el señor como político ha cambiado el paradigma. Recordemos cómo eran los políticos, y no hablo de partidos, sino de épocas. Antes era el personaje político todopoderoso con tres secretarios a la espalda, más los escoltas, con una camioneta, donde cerraban los cruces con camionetas para que no corriera peligro el, el funcionario en turno, como si fuera alguna especie de estrella de rock, como si las personas no se le pudieran acercar, lo hacían más eh, en aquel entonces, hablo de hace décadas, e insisto, sin hablar de un partido en específico, como una estrategia para poner una figura inalcanzable. Incluso en algunos programas, con, aquí con, con mi amigo Toño, analizábamos ese, e, e, ese cambio que ha dado la política, que después Vicente Fox se pasó más al arquetipo, a la figura, mejor dicho, del político empresario, que ya vimos que tampoco fue lo, lo más deseado, lo más eh, querido como presidente, pues sus políticas su, le tocó una transición con una alta expectativa de la población, la primera vez que salía al PRI del gobierno y tenemos un presidente que se pasó de chistoso. Eh, podemos hacer uno, un análisis de los últimos sexenios, eh, yo recuerdo en algunas reuniones decía, bueno, Vicente Fox es el presidente que te hace reír. Felipe Calderón es el presidente que te hace enojar con esa guerra al narcotráfico que costó bastante sangre, bastante sufrimiento a la población. Y ahora tenemos un nuevo prototipo de político que es la persona cercana a la gente, que al final del día eso debe ser. Yo sí les quiero decir una cosa, el, durante la elección en la que resultó triunfador Enrique Peña Nieto, vemos cómo vendieron ahora al presidente actor, al presidente... Eh, ¿Cómo decirle? Eh, el presidente diseñado perfectamente por las estrategias de mercadotecnia política, si bien es muy respetable todo el gremio de expertos en marketing político, pues en ocasiones ha sucedido eso eh, venden a una persona que no es realmente el funcionario ni el ser humano que debe dirigir las políticas públicas, entonces pues aquí estamos con un nuevo estilo de gobierno, con una nueva forma de gobierno y pues cedo el, el, el uso de la voz para ahondar en el tema y conocer también sus comentarios al respecto. Fíjate que para ahondar en lo que comenta eh, Ramsés, eh, es muy importante eh, ver la evolución en cuanto al sistema político mexicano contemporáneo. ¿Cómo? Eh, ahorita que hablemos precisamente del tema de la justicia y la transparencia en la cuarta transformación, pero ¿cómo eh, el sistema político mexicano contemporáneo ha ido evolucionando y transformándose a lo largo del siglo pasado y de este siglo, en donde pasamos del caudillismo al institucionalismo, pero posteriormente viene la etapa del neoliberalismo y pasamos al servilismo, en donde el poder político se somete al poder económico. Y parte de la filosofía de la cuarta transformación es separar el poder político del poder económico, en ese sentido. Entonces, vemos cómo se ha ido eh, cambiando el sistema y actualmente eh, una perspectiva muy personal es que eh, en este nuevo gobierno, a partir del 2018, con el licenciado Andrés Manuel eh, López Obrador y ahora, pues aquí, eh, con el profesor Víctor Manuel Castro, eh, se ha evolucionado al humanismo. Yo creo que eh, estas etapas, fíjate bien, del caudillismo al institucionalismo, del institucionalismo al servilismo, y actualmente creo que estamos en vías de transición a esta nueva corriente filosófica política que es el humanismo, que es de lo que hemos estado hablando aquí. Gobiernos cercanos, gobiernos sensibles, gobiernos que verdaderamente escuchen a la gente y gobiernos que hagan este acompañamiento. Entonces, sí, nada más quise ahondar para efecto de ya ir sembrando el terreno y entrar en el tema. Claro, y aquí viene una parte importante que les tengo que preguntar, y ahí sería pedirles un poquito de conciso, es muy claro lo del humanismo, pero ¿se ha relajado la política además? ¿Se ha relajado en qué sentido? Lo hemos hecho tan cercano a la gente que la verdad, la gente no solo ha perdido el miedo a opinar, sino ha empezado a exigir. Y ha empezado a creer realmente que puede recibir lo que espera. ¿Es así? ¿Eso es lo que pretende el humanismo? ¿O lo hemos, digo, perdón, el, el, este relajamiento político? ¿O lo hemos relajado de más que la misma gente ya lo ve, digamos, este, como algo no solo cercano, sino algo que, que ya no es de su interés? ¿En qué punto estaremos? Bueno, eh, para mí es muy importante eh, definir y acotar eh, este tema. Eh, aquí vamos a dejar al lado el tema nacional. Eh, cada estado es una realidad, cada estado tiene diferentes actores políticos. Y en lo que concierne aquí a Baja California Sur, siempre he dicho que Comundú es un municipio en el cual los habitantes hablan de política como los argentinos hablan de fútbol. Allá están sumamente informados. Comundo es un estado, perdón, un estado, válgame. Comundo es un municipio eh, que la gente conoce realmente a sus políticos. Es un verdadero semillero eh, de figuras políticas. Podemos hacer un recuento. Y aquí lo que tenemos que lograr, lo que tenemos que llevar a cabo es eh, una, ¿cómo decirlo? Queremos, o, o como partido de izquierda pretendemos una sana crítica, no se trata de tener la verdad absoluta, no se trata de venir a, a vender un programa de gobierno, como fue también el estilo de la, en la administración de, de Peña Nieto, se trata de también... Eh, generar una conciencia y una difusión de las actividades con la auténtica transparencia, es decir, entregar a la ciudadanía cuentas, información pública y que la gente decida cuál es la mejor eh, eh, la, la mejor opción política en cada proceso electoral. En mi particular punto de vista tengo una columna en el diario Tribuna donde qué es lo que hago, analizo los hechos por separado y a cada autoridad se le debe de, de juzgar de acuerdo a sus atribuciones, a sus facultades y, y a sus acciones. Es muy criticable por ejemplo cuando la Suprema Corte de Justicia tiene una, una dicta, una resolución en términos más políticos que jurídicos. Es muy lamentable como por ejemplo, yo, yo aquí sí soy franco en, en cuanto al poder legislativo que hayan aprobado una reforma energética que no iba a conducir más que al caos, a un desorden en todos los los rubros que lo quieras observar, o sea, no no, no contemplaban del, yo hablo del, del 2013, sí. 2010, así es, uh -huh. esa reforma energética del 2013. Y por otro lado, bueno, pues tenemos también un ejecutivo quien, ¿no? que a nivel estatal o a nivel federal podemos hacer muchísimas críticas. Lo importante es que el ciudadano recobre esa esperanza, que tenga conciencia de que quién es responsable de cada acto, por ejemplo, aquí en la Procuraduría, no se puede juzgar nada más a la gente del Ministerio Público, a los policías que conocen de primera mano cada eh, conducta ilícita, sino tenemos que analizar un, un contexto de manera integral, tenemos que proponer una serie de... Eh, políticas públicas que por un lado desincentiven a, a, a los, las conductas criminales y por otro lado que se cumpla, eh, como bien decías, eh, parte del título de esta conversación, eh, una impartición de justicia como facultad del Estado, que sea en términos del artículo 17 constitucional, pues bueno, pronta y expedita, que es un, un término bastante complejo, no se diga ahora en la cuarentena que… Ahora, las autoridades y en general a cualquier organización pública le toma mucho más tiempo llevar a cabo cualquier acto administrativo. Ahora que tocas ese tema y para, para terminar de hacer el, 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 el compendio de, de, de antecedentes que íbamos a tener, platícanos así a grosso modo cómo es el procedimiento para llevar ahorita casos ante la corte o casos ante los, ante los juzgados. En pandemia y todo este proceso electrónico, ¿cómo, cómo lo llevaron este, en un momento dado? ¿cómo, ¿Cómo procede un abogado en estos 18 meses que llevamos de pandemia? Muy bien, bueno, el, los medios electrónicos ya estaban a disposición del público en general desde antes de la pandemia, ahora se puso de moda porque hoy en día para ir a visitar un órgano jurisdiccional y revisar un expediente debes eh, solicitar o tramitar una cita donde te dan 20 minutos para revisar el expediente, o bien con la famosa, la famosa firma electrónica, con la FIEL o con la FIREL del Poder Judicial de la Federación, ya no es necesario que incluso asistas de manera presencial a tramitar un expediente. Desafortunadamente en lo que concierne al Poder Judicial Federal con los protocolos derivados de la pandemia de COVID están trabajando con la mitad del personal, tú te imaginarás la carga de trabajo si bien todos los funcionarios hacen trabajo como le llaman home office o trabajan desde el hogar, al final del día debes tener un expediente físico impreso, foliado, sellado con rúbricas con firma, más y todas las medidas de seguridad que garanticen que el expediente no puede ser alterado, pues vaya, mi reconocimiento a los funcionarios del Poder Judicial por esa carga de trabajo eh, tan compleja que incluso ya tiene más de 10 años que ahora se debe respaldar todo expediente eh, físico, tiene que estar resguardado en los servidores del Poder Judicial de la Federación por cualquier motivo, razón o circunstancia que pudiera haber un incidente en las instalaciones del Poder Judicial, pues ahí estén resguardadas las constancias de manera electrónica. De ahí que... Pues sí, ha, ha sido mucho más lento, no es algo que se haya innovado ahora en la pandemia, no quiere decir que nos agarró en crisis al, 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 al gremio de profesionistas que nos dedicamos al, al, al litigio en general, a la consultoría o quienes trabajan en, al, en algún eh, puesto de gobierno. Bueno, es, es una herramienta adicional que tenemos, sin embargo, el, yo me iría más, es más cuestionable la calidad de justicia. Excelente esa, esa explicación para poner en parámetro todo lo que implica hoy día la, la justicia. Y ya para cerrar, Toño, el antecedente desde el punto de vista del, del partido gobernante y me declaro ignorante, y por eso te pido que me ayudes con esto, y probablemente muchos no lo saben, explícanos a grosso modo qué es la 4T. La verdad es que es como un fenómeno que se ha venido repitiendo, la 4T, la 4T, pero eh, en términos generales, no es algo que todos tengamos claro. O sea, y ahora que nos va a tocar vivirla seis años, pues se crean como que esos este, cuentos chinos o pensamos que se van a repetir muchas cosas que se están viviendo en el país, etc. Y no es eso. Tú me explicabas muy claro a, a, a la hora de, de aceptar la invitación. Aguas, ah, well, la 4T es muy amplio y hay que entenderlo porque no es este, algo que pueda resumir este, en, un, en una sola frase. Y por eso te pido ese, ese apoyo. ¿no? Échame la mano. Bueno, mira, eh, hay que entender primero que en la cuarta transformación caben todos. ¿sí? La cuarta transformación se rige bajo los principios eh, democráticos fundamentales. Pero para entender la cuarta transformación primero hay que comprender cuál fue la primera, la segunda y la tercera transformación. La primera transformación se da con la independencia de México. De la corona o del yugo español. ¿sí? Se da con estos héroes nacionales, estos curas, eh, libertadores, eh, José María Morelos, Miguel Hidalgo principalmente. Entonces, ahí se da la primera eh, transformación, en ese sentido. ¿sí? Eh, el hecho de desligarnos de pues, esa nueva España. ¿no? La segunda transformación, la segunda transformación se da bajo las leyes de reforma. ¿Sí? Durante el mandato del presidente eh, Benito Benito Juárez, ¿no? Qué frase tan célebre y qué frase tan importante que ha marcado la vida de Latinoamérica: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, hay que entender que la segunda transformación, que fue bajo las leyes de reforma establecidos por todos estos reformistas, este, Melchor Ocampo, el propio presidente Juárez, Lerdo de Tejada, entre algunos otros, viene la segunda transformación. La tercera transformación se da durante el periodo de la revolución mexicana, de esa evolución del caudillismo al institucionalismo que lo platicaba yo hace un momento, ¿no? A manera de cómo ha ido evolucionando el sistema eh, político eh, mexicano contemporáneo. ¿Sí? ¿Por qué contemporáneo? Porque es reciente. Entonces, esta tercera transformación pues apenas fue en el siglo pasado. Entonces, para entender la cuarta transformación, la cuarta transformación no arranca en el 2018. Viene de atrás. Viene de la lucha de los sindicatos, viene de la lucha de los campesinos, viene de la lucha de los estudiantes, viene de una serie de luchas sociales precisamente pues contra el periodo neoliberal. ¿Sí? Sobre todo con esas políticas este, de, de, de rapiña. Entonces, no se puede también entender, quiero dejarte también este, comentarte, dejar claro el contexto, que también no se pueden entender las transformaciones si no hay también todo un contexto de leyes o de reformas a las mismas. Un ejemplo que actualmente se está eh, discutiendo y analizando, pues es precisamente la reforma eh, eléctrica en materia de energía. ¿Sí? Se tiene que entender que para que haya una transformación también debe de haber una serie de reformas a las leyes. El presidente llegando inmediatamente también hay que decirlo, se hizo una reforma a la administración pública federal. ¿Sí? se da esta figura que algunos les llaman los superdelegados, por ejemplo, ¿no? En esta reforma este que se hizo a la Ley de la Administración Pública Federal, pero para entender qué es la 4T, pues la 4T es un conjunto de principios democráticos que buscan la transformación social por la vía pacífica y la vía electoral. Excelente. ¿Y algo más que quieras ahondar que haya podido quedar pendiente, Ramsés, de la 4T, de la filosofía 4T? Sí, pues de manera muy breve, incluso antes había una definición en Internet que había analizado hace algunos meses, que por cierto ya no la encontré. Podríamos definirlo más como un estilo o forma de gobierno. Con un cambio en políticas públicas enfocada más al concepto de bienestar. Aquí quiero precisar que se cambia todo el, el, la serie de conceptos que utilizaban aquellos gobiernos que, como les dice Toño, neoliberales. Yo les diría, yo no tengo ningún problema con los neoliberales, sino con los resultados de la política privatizadora. Ahorita que, que mencionas esto, para mí el, el movimiento de la cuarta transformación, a como lo menciona el presidente, yo creo que lo más descatable, rescatable sería que cada persona, desde sus particulares condiciones, dependiendo de la edad, del género de sus creencias religiosas, pues se trata más de un gobierno, de un estilo de gobierno de izquierda, progresista, y que pugna por eliminar o borrar esas diferencias sociales. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Definitivamente la, la sociedad se polarizó, como decían, eh, que lamentable que llegamos a ser una so sociedad dividida entre Chairos y Fifis. Para mí el verdadero análisis de fondo es que México tiene una sociedad de cierta manera clasista, atomizada. Eh, dividida, fragmentada, de acuerdo a estratos sociales, a, a ingresos eh, per cápita. Y de ahí que yo, yo les diría, bueno, para mí que sería un rotundo éxito de un gobierno de izquierda, no nada más en México, no nada más en Baja California Sur, sino en cualquier eh, parte del mundo, sería un gobierno... Eh, transparente, un gobierno que pone a disposición de la población la información pública, un gobierno con un combate a la corrupción, con métodos, con, con procesos eh, de, eh, ágiles de manera sencilla y de aquel en el que se respeta el estado de derecho para mí eso ya sería una definición bastante breve bastante eh, concisa de lo que podríamos esperar de los resultados de un gobierno de izquierda para mí en particular la cuarta transformación es un estilo de, de gobierno que pretende eliminar los privilegios que pretende eliminar los actos de corrupción y por supuesto que no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana no es algo algo que se va a llevar a cabo en un periodo de tres a seis años. Y aquí, cuando el señor presidente habla de. Defender la cuarta transformación se trata de que no regresemos a lo que teníamos antes. Yo, en lo particular, eh, como pues bien saben, he reiterado en varias ocasiones mi perspectiva política con un punto de vista de izquierda. Eh, es lamentable que los partidos políticos, ahora vamos a llamarles sí, con, con, con todo placer de oposición. Eh, no han generado nuevos perfiles, nuevas figuras, quieren seguir siendo las mismas personas que condujeron al fracaso, las llamadas ahora sí políticas neoliberales, privatizadoras. Muchos hablan de cómo es posible que este gobierno haya llevado a cabo una reforma eléctrica que está en análisis en la Cámara de Diputados y que se va a ir la inversión extranjera y cuánta cosa. Aquí me parece más cuestionable que... Eh, anteriormente se planteaba la información de manera incompleta, de manera tendenciosa, y lo que no dicen de la reforma eléctrica y la reforma energética del 2013 es que México no estaba en condiciones de celebrar, de llevar a cabo una reforma de este tipo. ¿Por qué? Porque tenemos numerosas carencias en el servicio eléctrico a nivel nacional, no tenemos suficientes redes de transmisión en alta tensión, el sistema de oleoductos y de gasoductos está sumamente rezagado por un error ahí en el periodo de Porfirio Díaz. Vaya, qué irónico, es un dato que analizamos en un diplomado eh, de economía, eh, un, un diplomado en materia económica en, en, el, en la Ciudad de México. Y por pequeños errores legislativos México se ha quedado atrás en diversos aspectos. De ahí que el, la gente cree que van a llegar las nuevas tecnologías y van a solucionar la vida. Claro que no. Que aquí destaco un punto que incluso va a ser mi publicación del día de mañana. La reforma eléctrica para mí es un debate más que superado. El día que la, los partidos políticos, que la sociedad dejen de politizar los temas y sean mucho más propositivos, no se trata nada más de criticar, ese día México va a, llegar, eh, va, a llevar a, va a llegar a un nuevo nivel, a un nuevo debate con mayor amplitud de manera integral, porque hablamos de reforma energética y trastocas todo el sistema económico de manera integral. Y de ahí que eh, no se contempló, por ejemplo, todos sabemos que fue, en lo personal, yo sí digo, el triunfo de la 4T, de los gobiernos de izquierda en México en general, pues ese famoso gasolinazo derivado de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Aquí se trata, incluso yo diría, ya para concluir mi, mi, mi punto de vista, eh, se trata de un estilo de gobierno en el que se trata, se pretende eh, disminuir las diferencias sociales. Excelente. Mira, y aquí es algo como, como, como a veces nos topamos mucho cuando estamos en las redes sociales. Y es un punto que debe de quedar siempre bien claro. El pasado, el pasado fue malo. Estamos hablando del pasado del país en general fue malo. No, el número de pobreza, el grado de del poder la caída del poder adquisitivo y todo eso no nos permite decir que tuvimos un éxito en las políticas pasadas. En nivel país ahorita pueden tener sus opiniones cada quien, yo tengo mi, mi, mi punto de vista, yo critico mucho algunas políticas económicas que veo del gobierno, estamos saliendo de una pandemia, este, este proyecto siempre podrá tener la excusa en esta primera etapa de que no pudo arrancar completamente por la pandemia, pero centrándonos ya al Estado y en un momento dado hablando particularmente... Este, de la política de la 4T que se vendrá en, en Baja California Sur, la intención, podemos resumirlo, es cortar la brecha. Cortar la brecha económica, cortar la brecha en justicia social y cortar la brecha en justicia este, desde el punto de vista de, de, de un nivel jurídico, no, no nada más de, de, de beneficios sociales. Ese sería el tema. Ya centraron ustedes muy bien la base, la filosofía de la 4T es lo que busca y como todas las filosofías políticas suena muy bien para muchos oídos. El punto es hacerlo funcionar. El punto es hacerlo funcionar y que los jóvenes, en este caso ustedes que se están involucrando y muchos jóvenes que estamos viendo no solo en la 4T, también de otros partidos, están empezando a creer en este punto social. Vamos, porque además es una cuestión evidente. Y se nos viene la justicia. ¿Qué sería la justicia? ¿Qué es lo que pretendemos encontrar ahora como justicia a todo esto? Porque ha sido una palabra muy desgastada, ¿no? Hablamos de rezago histórico, hablamos de justicia social, hablamos... Pero ¿qué sería la justicia? ¿Qué tenemos que lograr, Toño? ¿Cuál será el punto? Bueno, mira, yo creo eh, en primera instancia que este país, este Estado, particularmente también, tenemos una deuda histórica con el tema de la justicia. Hay que entender el tema de la justicia como un tema sensible, pero hace, hace un momento también comenté yo esa transición del servilismo de los antiguos gobiernos, gobiernos de puertas cerradas, a lo que ahora es el humanismo. Entonces, hay que entender también ahora que los cambios eh, no son como el samurái que llega con la espada desenvainada, no, son procesos, son procesos de tiempo. Entonces, uno de los principales este, retos pues es en materia también de procuración de justicia. ¿sí? Dentro de la procuración de justicia, pues está la base, la base también para tener eh, pues una, una sociedad este, responsable, pero también una sociedad que confíe en sus instituciones. La realidad es que en temas de justicia, eh, estamos por los suelos en cuanto a los índices de confiabilidad de la propia sociedad. Y con justa razón, porque a veces nos topamos con un gran monstruo burocrático que no nos deja avanzar o no nos deja ver más allá. Entonces, ahorita que hablábamos de la cuarta transformación, pues una, una transformación también, yo lo vuelvo a reiterar, no se puede concebir también si las reformas, sin las leyes o sin las regulaciones jurídicas que se requieren para efecto de poder acelerar el tema de justicia. Actualmente eh, estamos eh, bajo un nuevo modelo, ya ni tan nuevo, por ahí del 2014 entra en vigor aquí en Baja California Sur, el nuevo el, el sistema de justicia penal acusatorio, en donde yo siempre establezco que es un sistema de reparación del daño. Es un tema también de justicia alternativa en donde a final de cuentas la sociedad quiere resultados reales. A la sociedad no le interesa si tú vas a estar este, en la cárcel por algún asunto de algún hecho eh, con, carac con características constitutivas de algún delito, por ejemplo relacionado a un hecho de tránsito menor, en donde quizá lo mejor eh, y afortunadamente nadie perdió la vida, pero a fin también de citar a las partes. En la Procuraduría hay un área, no es mi área, pero lo menciono, que se llama Justicia Alternativa, en donde pues a efecto de se invita a tener un diálogo con un funcionario que se le denomina facilitador. Pero yo también quiero platicarte de qué es lo que hacemos nosotros y qué son los órganos internos de control, porque luego nos gana el tiempo. Adelante, adelante. Por sí. Por favor. Eh, bueno, los órganos internos de control son unidades administrativas o son entidades administrativas dentro de las mismas instituciones. En este caso, eh, dentro de la Procuraduría, pues existe este órgano interno de control, que una de las preguntas por ahí de un maestro decía, bueno, ¿y qué controlan o a quién controlan? Bueno, más que control, se encargan de que haya un adecuado funcionamiento, de que haya una supervisión, de que haya una verificación por parte de una autoridad en este caso, un órgano interno a efecto de que los servidores públicos se puedan desempeñar de acuerdo también a los principios que establece el marco jurídico que los regula. Por ejemplo, llámese la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, emanada de una Ley General de Responsabilidades Administrativas que se reformó apenas en el 2017. Anteriormente era llamada ley federal, hoy es una ley general. Entonces, básicamente, bueno, me voy un poquito más arriba, ¿no? Pirámide de Kelsen, la constitución política. La constitución política establece en su artículo 108, pues, ¿qué son los servidores públicos? Que básicamente, pues, son todas aquellas personas que hacen un trabajo dentro de un nivel de gobierno, ya sea la administración pública federal o la administración pública estatal, que en el caso de nosotros está eh, fundamentado en el artículo, si no me equivoco, en el 156 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Ahí está, que es un servidor público. Entonces, eh, para ahondar un poquito este, de qué tratan también estas leyes, pues estas leyes básicamente lo que hacen es que rigen el procedimiento, que es un procedimiento de justicia administrativa cuando por ejemplo un servidor público incurre en alguna falta y hay dos clasificaciones de faltas está la falta eh, no grave y también está la falta grave que déjame decirte que en las faltas eh, no graves los órganos internos pues tienen la facultad de investigar de substanciar la palabra sustancial quiere decir más o menos eh, llevar todo este proceso en orden, que no haya violaciones al debido proceso, por así decirlo, y la facultad también de dar una resolución, que puede ser una amonestación pública o privada, que puede ser una suspensión de hasta 30 días o que puede ser también alguna inhabilitación cuando son faltas no graves. Bueno, una falta no grave, pues déjame ponerte un ejemplo: el no presentar tu declaración patrimonial. Todos los servidores públicos. Falta no grave. Falta no grave. No, yo creo que valdría la pena cambiarlo, no sé qué opinan, pero. Estamos bueno. obligados a presentar nuestra declaración patrimonial en el caso de los servidores públicos adscritos a la Administración Pública Estatal por allá del mes de mayo. Que hay un desfiladero en la Contraloría, ¿eh? Colas y colas ahí, porque no tenemos esa cultura también de prevención. De organizarnos. Fíjate, Toño, y si me lo permites, y, y ahí me interesa también mucho tu opinión, entonces, este, Creo que a veces somos un poquito. En, en virtud del pasado tan terrible que hemos vivido y, y, y que, que nos sigue golpeando, nos hemos vuelto muy invasivos con el servidor público. ¿Y a qué voy? Que de repente la declaración patrimonial, seamos sinceros, la declaración patrimonial lo que quieres es perseguir a 20 políticos. Y estás castigando a millones de ellos. O sea, la verdad es que, la, o sea, seamos realistas, la mayor parte de nuestros servidores públicos, quitémonos esa venda este, y ese cliché, la mayor parte de nuestros servidores públicos son honestos. Son gente relativamente decente. Y, te, y por culpa de algunos que han estado en las cúpulas más altas, ya voy a hablar de a nivel nacional, no quiero meterme a nivel estatal, pero a nivel nacional, creamos esa imagen y de repente metemos algo tan duro como es la declaración patrimonial. ¿Cuál sería tu opinión ahí, Ramsés, como, como abogado? ¿Cómo, ¿Cómo percibes la declaración? Bueno, más allá de las declaraciones y el régimen de responsabilidades de servidores públicos a nivel estatal y federal, debe destacarse en varios círculos de estudio, a nivel de licenciatura, se dice, el problema no es la corrupción, sino la impunidad. ¿De qué nos sirve tener procedimientos engorrosos que se sustancian en materia administrativa y al final tenemos resoluciones del Poder Judicial de la Federación que por un tecnicismo eh, suprimen cualquier... Eh, como decimos, eh, oportunidad de sancionar a los funcionarios. en mi opinión, todavía hay un largo trecho para eh, poder agilizar y modernizar el régimen y el procedimiento para sancionar a servidores públicos. y de, deberíamos destacar que aquellos que ejercen recursos que tienen a su disposición bienes materiales, presupuesto, deberían ser los más observados y los más vigilados. Yo considero que uno de los grandes avances que tenemos hoy en día es la unidad de inteligencia financiera, que se ha convertido en el auténtico terror de aquellos funcionarios, de aquellas personas que tienen relación con las licitaciones públicas. Y, y de ahí que, bueno, no vamos a hablar de los Pandora. Papers de ese último escándalo de funcionarios, de empresarios, de deportistas que esconden o ocultan sus bienes para evitar la carga impositiva en materia fiscal. Considero que ahora en México el escarnio, el tener a una sociedad que gracias, como decía en redes sociales el señor presidente, las benditas redes sociales, ahora, aunque no sean sancionadas estas personas por los órganos jurisdiccionales, la sociedad mexicana afortunadamente... Eh, se le queda, guarda un recuerdo, yo creo que ahí se está ampliando un poquito en la memoria del mexicano y de ahí que en los procesos electorales ahí viene el voto de castigo. ¿Qué sería mejor que nuestra democracia pase del voto del castigo a, al voto consciente, al voto informado, más allá de colores, de partidos? Ese sería un auténtico avance. En materia de combate a la corrupción. Y por supuesto, cuando cae algún político en desgracia, bueno, vemos el caso de Rosario Robles, que en ese régimen de responsabilidades, la señora, eh, dicen algunos abogados, es que no hizo absolut absolutamente nada, pues por supuesto que por eso está en la cárcel, porque no hizo absolutamente nada y su deber de supervisar a sus subalternos, pues quedó en el olvido. De nada le sirve ahora a un político de yo volteo al lado derecho o me volteo. A a ver algún lugar donde pierdo de vista, me voy de gira, no me entero de lo que sucede en las oficinas, en las oficialías mayores, en las direcciones de administración y que hagan con el presupuesto lo que quieran. Si este país hubiera tenido todo el régimen de responsabilidades que ahora tenemos desde hace 20 o 30 años, pues ahora tendríamos otra realidad, otras circunstancias, otro nivel de calidad de vida. Y pues afortunadamente esto es lo que pretendemos llevar a cabo con esta política de austeridad, con este combate a la corrupción, eh, tratando de incluso de disminuir eh, los índices de impunidad derivados de algunas sentencias que estoy de acuerdo, yo, yo no critico las resoluciones judiciales de cuando por ejemplo podemos citar el caso de Tamaulipas este señor que se defendió a capa y espada eh, mediante el Congreso del Estado el, el eh, señor eh, cabeza de vaca que eh, mediante una estrategia legal pues pretende salir bien librado de ahí que afortunadamente esto se está convirtiendo en tendencia y ahora las personas que tenían esas prácticas inveteradas de corrupción se están enfrentando a otra arista del combate a la corrupción que son los famosos actos protocolarios de entrega recepción, de ahí que una administración más allá de ser una transición política sea una alternancia de gobierno que lleve a cabo eh, o implemente estos mecanismos de combate a la corrupción mediante la rendición de cuentas, mediante auditorías forenses, que es lo que espera la población y no hablo del espectáculo político, del escarnio social y político en contra de diversas personas, se trata Trata de hacer cumplir la ley y que de ahí el, el nivel de nuestros funcionarios públicos sea cada vez eh, mejor. Claro. Toño, regresando un poquito a lo que sería el trabajo de las Contralorías, que se vuelve sumamente importante. Digamos que una persona tiene trato con un servidor público y este trato no es el correcto, o bien piensa que en un momento dado un servidor público no ha hecho, o ha usufructado, o ha tenido un mal. Desempeño en su cargo, ¿qué es lo que tendría que hacer un ciudadano común? Ya no, 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 nada más hablemos del proceso de procuraduría en general, en las Contralorías, para poder hacer esta, esta situación este, llegar a las autoridades correspondientes a su denuncia. Bueno, mira, como bien lo acabas de mencionar, eh, todas las dependencias de la administración pública estatal en este caso tienen sus órganos internos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primeramente ver cuáles son aquellos canales de denuncia. Yo te puedo hablar, por ejemplo, que en el tema eh, de nosotros como órgano interno de control de la Procuraduría, eh, las personas incluso pueden llegarnos a hacer su denuncia si detectan en un momento dado. Que eh, un servidor público que los esté atendiendo eh, pudiera estar incurriendo en alguna eh, omisión o en alguna eh, o en algún hecho, ¿no? Al, en algún hecho este, eh, extraño quizá para la persona. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, a través de la plataforma de internet www.pgjbss.gov.com.mx, ahí en la página de la Procuraduría. Más fácil, tú le pones P-G-J-E-B-C-S y te aparece la página, directamente en la página, ese es un canal de comunicación. Otra, pues puede ser también directamente eh, a los números telefónicos que también aparecen en la, en la página, otra incluso puede ser de manera presencial también. Creemos muy importante y tenemos que enfatizar en fomentar la cultura de la denuncia, pero para fomentar la cultura de la denuncia, primero tenemos que hacer que la sociedad que la sociedad, que tú ciudadano créase las instituciones, porque nos han quedado mucho a deber. Y volviendo con el tema de la cuarta transformación, la cuarta transformación también busca que haya ciudadanos en el gobierno, porque solo los ciudadanos entienden a los ciudadanos, ¿no? Y un eslogan o un comercial, ¿no? que todo el mundo conoce, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Entonces, en ese sentido, este acudir y preguntar eh, en las dependencias, si cuentan con órganos internos y si no, pues está la Contraloría General del Gobierno del Estado, que ellos a efecto de canalizan en un momento dado la competencia eh, de la queja relacionada a la Secretaría o a la dependencia pública y remiten a ese órgano interno de esa dependencia. No sé si más o menos. Bueno, yo creo que para, para la gente en general debió haberle quedado claro, pero... Este, en un momento dado, si no, en esta política que tienen de puertas abiertas, pues es acercarse, en todo caso. Por supuesto, acercarse, eh, reiterarnos a, a sus órdenes. Eh, nosotros estamos ubicados en Calle Álvarez Rico, esquina eh, Boulevard Colosio, estamos por fuera, por fuera de la, de la misma Procuraduría. Y esto es interesante, ¿no? porque pues también es efecto también de transparencia. Sí, el tema eh, de la rendición de cuentas eh, no se puede concebir también sin transparencia. Eh, nos gana el tiempo. Entiendo perfectamente el tema de la corrupción es un tema muy amplio, pero sí también quiero dejar claro que una de las funciones principales de los órganos internos de control es el combate a la corrupción dentro de las instituciones. Eso la es fundamental. El, 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 el caos de nuestro país. Seguimos mal evaluados. Esa es una realidad a nivel nacional esperemos que esto vaya cambiando poco a poco a nivel estado confías obviamente vas a decir que sí pero confías en un momento que podamos abatir la corrupción en un corto plazo podríamos decir sin, sin lugar a dudas baja california sur un estado con cinco municipios con una población aproximada de ochocientos mil habitantes eh, guarda muchísimas particularidades. No estamos en el Estado de México, que me imagino lo complejo que ha de ser una administración estatal con tantos millones de habitantes. Aquí afortunadamente la situación geográfica nos ayuda considerablemente. Me parece que Baja California Sur, un estado por supuesto muy joven, ha evolucionado a pasos agigantados. Y yo siempre presumo a nivel nacional que Baja California Sur tiene una población que ha elegido en sus gobiernos a distintos partidos políticos. Aquí prácticamente todos han pasado por el gobierno y eso habla de que el sudcaliforniano no se olvida de las personas que le hicieron daño al Estado, que ejercieron indebidamente el presupuesto público. Y tampoco olvidan aquellos gobiernos que, como decían algunas personas, en relación con la administra administración estatal anterior, que gobernaban como si fuera desde el, eh, un centro de mando, mediante redes sociales, que no salían a convivir con la población. Ahorita incluso lo ha señalado el señor gobernador, se acabaron las camionetas blindadas, se acabaron los lujos y es bastante cuestionable por qué un, un director, por qué un secretario va a tener un vehículo blindado si Baja California Sur debe ser una población, por lo que hemos mencionado, por todas las bondades, por todas las facilidades que, que tenemos como Estado, debe ser una, una entidad segura. Entonces, esto es lo que yo siempre destaco, Baja California Sur, caray, en mi particular punto de vista, debería estar incluso en unas condiciones y en un nivel de vida superior o, o similar al, al estado de Querétaro. Yo respeto muchísimo los gobiernos y aquí no estoy hablando de un partido en, particular, en especial, eh, es, es destacable, visitas el estado de Querétaro y vaya, parece con todo respeto para las otras entidades, incluso yo soy nacido en el estado de Coahuila, crecí en la región de La Laguna y Querétaro por mucho nos lleva a la delantera y es un ejemplo a seguir. ¿Por qué no generar una, un sistema, un servicio profesional de carrera, políticas públicas diseñadas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de Baja California Sur? Por supuesto que tengo plena confianza en que vamos en la ruta correcta. Parecería poco por lo abundante que es este tema lo que hemos platicado, hay que poner los puntos finales de decir lo siguiente. Van 50 días de gobierno, o sea, no podemos empezar a analizar ni resultados. Es básicamente ahorita sentar promesas, compromisos. O sea, parece poco lo que hicieron ahorita aquí, pero están platicando desde su trinchera en sus opiniones personales. Hay que ser muy claros porque como son gobierno, este Morena en este caso Va a haber muchas opiniones en un momento dado de todos los funcionarios, pueden tener sus propias opiniones, pero las que ustedes vierten, para mí, son de compromiso, confiando en, en que vamos a poder ver menos corrupción en el Estado, bueno, asumiendo que, que había corrupción, asumiendo puertas abiertas. Toño, eso no es fácil, ¿eh? Procuraduría es un tema difícil y dar puertas abiertas y más en la Contraloría es un trabajo difícil. Te lo reconozco en lo que va, porque, bueno. Me tocó cuando fui a hacerte la invitación escuchar que era una de las áreas más conflictivas que existe. Tómalo con el cuidado que, que debe tener por salud, pero sigue adelante con eso como vas ahorita, con ese compromiso y les pediría un mensaje final en ambos en ambos vertientes, Toño. En tu bueno, yo creo que como mensaje final, eh, los gobiernos deben de estar al servicio como cualquier servicio eh, que se da de la ciudadanía. Entonces, de antemano estemos en donde estemos, hay que hacer hincapié de que los gobiernos deben de dar eh, ese servicio, ese servicio de, de atención, ese servicio de, de escucharte, ese servicio eh, de solucionar también aquellos problemas eh, colectivos o aquellos también problemas eh, individuales. Eh, creo yo fundamentalmente de que la política pues debe de ser una herramienta que esté al servicio del pueblo a través de las instituciones. El tema de la corrupción es un tema que nos da para bastantes programas definitivamente, pero eh, es un reto también, Javier. Es un reto, no es fácil asumir ese reto. Obviamente, pues cada quien desde su trinchera, pues estamos primeramente asumiendo el compromiso con nosotros mismos, porque de por sí el ya estar ahí es un reto. Mayor reto, servirle de manera correcta. Eh, a ti ciudadano que, que nos estás viendo. Entonces, pues yo nada más eh, cerraría eh, comentándote, pues muchas gracias por la, por la invitación. Eh, son temas demasiado, demasiado amplios eh, y parte ahorita también de, de lo que comentaba nuestro amigo Ramsés, pues eh, el tema de la transparencia también tiene que ver con ese... Eso que antes había de dispendio de recursos, dispendio de cosas materiales, de antiguos regímenes de gobierno, eh, ahora no. Yo creo que eh, el trabajo público nos compete a todos, nos compete a la sociedad en general, nos compete también a gobierno, nos compete a empresarios, nos compete eh, a partidos políticos también. Eh, gracias nuevamente y, este, y pues un abrazo a todos y pues estamos a, a sus órdenes. Ramzés, para cerrar en este tema tan amplio de la 4T y lo que vamos a esperar durante estos seis años de gobierno del Estado, un mensaje final que tú quisieras desde la filosofía 4T proporcionar, desde tu análisis político que haces también, ¿qué le dirías a la gente que puede esperar para estos seis años en general por la 4T? Javier, muchísimas gracias por la invitación para hablar de lo que es la 4T. Definitivamente existe una gran confusión, polarización en redes sociales que pretenden atacar a. Esta administración, bajo una perspectiva que hay, tenemos un gobierno socialista con tendencia comunista, para nada, eso es una gran mentira que pretenden difundir diversos políticos, diversos partidos políticos, y eso es completamente falso. Yo aquí quiero destacar que esta nueva administración estatal tiene muy presente todos los problemas que existen en nuestro en nuestro estado desde en, en materia de seguridad en materia de salud en, no 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 olvidemos que en esta etapa de pandemia que por supuesto que no se ha superado por completo nos puede volver a golpear en la próxima temporada invernal y quiero hacerles un, un breve recordatorio que el gobierno del estado Va a estar presente con puertas abiertas en las calles para escuchar a la población y de ahí que nuestras condiciones a nivel estatal y municipal van a mejorar. Por supuesto que tenemos el apoyo del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos un Congreso, que por supuesto ahí es donde tiene que estar el debate público. Se trata de criticar a los legisladores, de aportar las diversas eh, opiniones, perspectivas que cada quien tenga en los temas sensibles, desde una visión de la que tú quieras, conservadora, liberal, progresista, el debate debe estar en las propuestas legislativas y en la administración pública, específicamente en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ahí sí tiene que existir una sana crítica porque en el punto en que se pierde esa objetividad, pues los gobernados se desilusionan de las instituciones y de las personas morales de derecho público. Pues bueno. Yo les quiero agradecer a ambos, Toño Ramsés, la verdad. Gracias. Ha sido para mí instructivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a veces platicamos un poquito de qué es la 4T y no sabemos. Para mí ha sido muy instructivo recordarle a la audiencia lo que les decía hace un momento, ¿no? Son solo 50 días de gobierno, pero 50 días de gobierno que respecto al panorama nacional empieza con un BC, se nos une con un escuchar y puertas abiertas. Que empieza con una jornada de limpieza que demuestra humildad y capacidad de compromiso. ¿Habrá tiempo de criticar lo malo? Sí, por lo pronto reservemos muchas cuestiones. No es que cambiemos este, drásticamente de la noche a la mañana. No hay que tenerle miedo a la 4T. No hay que tenerle miedo a acudir con nuestros funcionarios porque vienen desde un lado humano. Claro. Eso es un compromiso. Eso es una promesa que están haciendo. Y que al final de cuentas el ciudadano es lo que se tiene que llevar. Yo les agradezco. Fue un programa. Muy especial, muy difícil, porque al final de cuentas, para mí en particular, pues bueno, no tengo una tendencia este, de izquierda, lo saben y el público lo sabe, pero eso no significa que no tenga cabida, por lo que me están diciendo, en un momento dado, entender y escuchar que hay mil formas de gobernar y en México todavía no encontramos una que funcione. Esperemos que en Baja California Sur esta forma de gobernar finalmente nos dé los resultados que esperamos todos y que merecemos los sudcalifornianos. Pero, como ellos dijeron, si ustedes no exigen, pues tampoco pueden hacer milagros. Ellos están en la mejor disposición, gente joven, gente que quiere resucitar la política. Yo les agradezco esta noche su presencia aquí, el habernos escuchado, a quienes nos vean posteriormente sus comentarios, sus likes. Muchas gracias, su servidor Javier Rodríguez se despide y nos vemos dentro de dos semanas. Muy amables, bonita noche.